el doctor Roberto Villarreal, magíster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Penal, informó que ha asumido la defensa de los deportistas Kevin y Juan Pablo Ayala por pendientes económicos que la Federación Deportiva de Morona Santiago les estaría debiendo. Felicitaciones a Exprésate Morona Santiago. Realmente tenemos mucho respeto por el trabajo periodístico informativo que hacen ustedes. Efectivamente, bueno, hemos asumido la defensa del caso del joven Kevin Ayala y su hermano. Son jóvenes que realmente nos han hecho o nos han dado una gran, gran alegría. Entiendo que el mes pasado ellos quedaron campeón panamericano de judo, el uno, y el otro en la categoría bronce panamericano de judo. Son dos jóvenes que, a pesar de la pandemia, siguieron entrenando y ese entrenamiento se ha reflejado en los resultados deportivos que obtuvieron y que engrandecen, obviamente, no solo a Morona Santiago, sino que engrandecen al país, son representantes del Ecuador. Estos jóvenes, por voluntad propia, por amor a Morona Santiago, donde han nacido y donde nacieron, se mantienen federados a Morona Santiago, es decir, pertenecen y representan a nivel del Ecuador a la Federación Deportiva de Morona Santiago. A pesar de que en términos económicos eso probablemente no sea lo mejor, hay provincias más grandes que ofrecen más recursos a sus deportistas, pero ellos por amor a su provincia, a su tierra, y quieren y van a mantenerse representando a nuestra querida Morona Santiago. Sin embargo, y esto es lo lamentable, ellos tenían un rubro de $120 mensuales que les dan como deportistas de élite, por la situación en la que están. Y estos recursos se les está negando. Lamentable, o sea, esto es triste, esto es algo que yo entiendo y entendemos la situación económica compleja, pero estos temas no. O sea, no podemos castigar así a jóvenes esforzados, a jóvenes valientes, a jóvenes que nos hacen sentir orgullosos, que portan nuestros uniformes y que, discúlpenme, pero pequeños $120 mensuales que tienen como beca, se les ha dejado de cancelar. Y es así que entre el uno y el otro estamos hablando casi de un monto, no es que dos meses, ¿no? Al uno se le debe alrededor de más de $4,000 y al otro alrededor de $2,000. Además de este rubro de beca de $120, según un reglamento que tiene la Federación Deportiva de Morona Santiago, por cada medalla, sea de oro, plata o bronce, y según la categoría, si es sudamericana o panamericana, se ha establecido un rubro económico, que entiendo que va entre $200 a $400. Tampoco se les hace el pago de estos estipendios económicos, que son motivación para estos jóvenes que sacan estas medallas. Y como le digo, no es una medalla aquí en el contexto, ¿no? Son medallas internacionales a nivel de toda América, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, todo América representado, y dos jóvenes de Macas, Kevin y su hermano, pues haciendo historia, haciéndonos quedar muy bien. Entonces, la idea no es continuar en el juicio, la idea no es alargarnos en este proceso judicial, la idea es pedir, por favor, encarecidamente a nuestras autoridades deportivas que busquen la forma y que se les reconozca. Por ahí parece que han puesto un argumento, no, ellos no han justificado que estaban entrenando porque había pandemia, pero ojo, el mismo entrenador ya da un informe que ellos entrenaron en sus hogares. Pero además, muestra de que entrenaron es los resultados que han tenido. Mientras probablemente muchas personas estaban dedicadas a otras actividades en tiempo de pandemia, ellos estuvieron sacrificándose, entrenando para dar estos resultados. Y ha sido realmente triste verles entrar a esta oficina a buscar contratar un abogado para que les represente y para que les ayude a que su derecho sea reconocido, garantizado, sea efectivamente entregado estos recursos. Cuando yo tuve la visita de ellos me sentí muy alegre, realmente les recibí con mucho afecto, ¿no? Y me sentía realmente orgulloso de verles entrar a nuestra oficina. No sabía por qué era, pero obviamente luego que me contaron el caso, es un caso lamentable. Hacemos un llamado a nuestras autoridades deportivas con mucho respeto. La idea no es alargarnos en este proceso judicial, no queremos que un juez sea el que les ordene, paguen lo que deben pagar. Más bien hacemos un llamado a la presidenta, a los señores miembros del directorio, a la señora o señorita administradora, que cumplamos con estos haberes, con jóvenes como ellos, jóvenes esforzados, jóvenes que nos hacen quedar tan bien. La opción sería plantear una acción de protección, expresó. Bueno, hemos hecho una primera solicitud escrita, firmada, solicitando y haciendo un desglose de todos los valores adeudados, que entre los dos, como le digo, superan los $6,000.
porque no es de dos días. O sea, no podemos echar la culpa todo al coronavirus, ¿no? El coronavirus no es que ha sido toda la vida, pero ya son rubros de meses que no se les paga. Si es que no se los paga, y no es que estamos, no es un tono de amenaza, no es respondiendo a lo que nos pregunta el señor periodista, es lamentablemente tendríamos que ir a instancias judiciales a presentar las acciones respectivas para que se cumpla con algo que estableció el mismo directorio. El mismo directorio se establece: a los jóvenes de élite vamos a darles 120 mensuales en becas, a los jóvenes de élite que ganen medallas internacionales vamos a darles estos rubros. Entonces estamos exigiendo que las reglas de juego que ellos mismos establecieron y que de alguna manera han motivado para que los jóvenes salgan y luchen, ¿no? Y ellos tenían la legítima expectativa de poder recibir estos rubros. Aspiramos que el directorio, que la Federación Deportiva cumpla con esos recursos. La presidenta de la Federación Deportiva, tecnóloga Mónica Heredia, no quiso pronunciarse por ahora, pero ofreció hacerlo en los próximos días. Sandra Marlene González expresa Temorona Santiago. Primer informativo digital de la provincia.